Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, le escuchamos. Buenas Buenas noches noches. y le escuchamos. Ok, perfecto. Solo vamos a dar unos minutos y mientras se incorporan más personas para poder iniciar la videoconferencia informativa. Okay. Okay. Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla, la presentación que se estaría proyectando. Sí, se puede Sí se visualizar. observa, sí se Bien. observa. Sí, Confirma. correcto, correcto. Sí se observa. Ok, Sí se perfecto. Confirman. observa. Excelente. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Mi nombre es Marisol Echeverría, soy coordinadora del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Entonces, en esta videoconferencia informativa, pues es un previo a ya las videoconferencias diarias que ustedes van a estar teniendo según su módulo. Y el objetivo, pues, de esta videoconferencia es que ustedes puedan verificar cuál es la metodología que se lleva a cabo durante el curso, los aspectos a tomar en cuenta, los puntos específicos del curso. Entonces, esa videoconferencia pues es para brindarles toda esta información. De igual manera, pues si ustedes tienen dudas y consultas, nosotros vamos a abrir también un espacio en el trayecto de la videoconferencia para que ustedes puedan ir abordando. Y de igual manera, pues dentro de esa sesión, esa noche, tenemos a personas de nuevo ingreso, así como personas también que ya son reinscripción. Y de igual manera, pues les agradecemos por tomarse su tiempo y acompañarnos en esta noche. Vamos a iniciar con la videoconferencia informativa. Ustedes pues se han inscrito al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo en la modalidad virtual. Nosotros pues Inglés Corporativo somos un centro de formación que trabaja con INSAFOR
el cual pues imparten diferentes capacitaciones para las empresas privadas. ¿Cuál es el objetivo del programa? Pues el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene por objetivo poder contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajos en el idioma inglés. La misión del programa, pues, es poder brindar una educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para poder alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales y académicas. Sabemos que muchos de ustedes, pues, han optado por esta capacitación por muchos factores. Algunos de ellos, pues, pueden ser por cuestiones laborales, que quizás, pues, el puesto laboral que ustedes tengan, pues, haga de la necesidad de poder aprender el idioma. Algunos de ustedes, quizás por el simple hecho de poder tener un conocimiento más, pues nosotros como centro de formación somos una herramienta para que ustedes pues puedan aprender el idioma. ¿Cómo estaría funcionando el programa? Pues ustedes pueden aprender a su ritmo en cualquier momento y pues desde cualquier dispositivo que ustedes tengan. Por ejemplo, puede ser un celular, una tablet, una laptop, una computadora de escritorio. Cualquiera pues de esos dispositivos ustedes van a poder pues realizar sus clases, realizar sus actividades. De igual manera pues van a poder acceder a su curso y realizar pues, como ver videos de gramática, pruebas de comprensión relacionadas en el contenido presentado. Más adelante les voy a mostrar la plataforma en la cual ustedes van a estar utilizando en el transcurso de su módulo. La participación en las clases programadas siempre es muy importante en nuestra plataforma pues, de videoconferencias con su facilitador y sus compañeros. Deben de ingresar pues, desde cualquier dispositivo que les mencionaba anteriormente. Ustedes van a poder estar interactuando con sus compañeros. El programa, ¿cómo está estructurado? Les comento, el programa cuenta con 18 módulos. Son en total pues 800, 840 horas que ustedes van a estar teniendo de clases. El diplomado completo pues tiene duración aproximadamente de 1 año y medio, 2 años, en el cual pues se divide en los bloques de principiantes, intermedios y avanzados. Son 6 módulos de principiante, son 6 intermedios y son 6 avanzados. Para los módulos de principiantes tiene duración de 1 mes cada uno de los módulos. Iniciamos pues el principiante 1, son 4 semanitas, es 1 mes que ustedes van a estar llevando a cabo con el módulo. De igual manera, pues ya pasamos al segundo módulo que es de principiante 2. De igual manera, pues 4 semanas, 1 mes y hasta finalizar el bloque de los principiantes. Ya posteriormente, pues damos inicio a los módulos de intermedios. Esos ya tienen duración de 1 mes con 1 semana. Son 50 horas clase, las cuales estarían pues ustedes recibiendo por el detalle pues de material, más contenido el cual ustedes van a estar verificando, ¿verdad? Y de igual manera pues para los niveles avanzados. Son 6 módulos los cuales ustedes van a estar teniendo con la cantidad de 50 horas clases que son similares a los intermedios, ¿verdad? Como les mencionaba, son 4 semanas para los niveles básicos, 5 semanas para los niveles intermedios y de igual manera para los avanzados. El horario pues de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Vamos a llegar ya al punto del tema de la notificación que ustedes van a recibir respecto al inicio de clases. Y aquí me voy a detener y voy a hacer énfasis en que en el enlace que les hemos compartido para la reunión de este día, ese enlace ya no va a estar disponible y ya no va a tener vigencia para otras sesiones. Los enlaces que les vamos a compartir a partir de esta noche a través de su correo electrónico, esos son los enlaces que ustedes van a estar utilizando para poderse conectar a sus videoconferencias diarias. El enlace que les compartimos el día martes, miércoles, que les compartimos acerca de la videoconferencia informativa, que es en la que estamos en este momento, ese enlace ya no me lo vayan a utilizar, sino que vamos a estar utilizando el que les vamos a compartir esta noche a través de su correo electrónico, el mensajito que ustedes están viendo en pantalla,
Ese es el mensaje que ustedes van a estar recibiendo. Lo van a recibir tanto por la plataforma, bueno, su correo electrónico, también a través de WhatsApp, se los vamos a compartir el día de mañana para que ustedes puedan estar al pendientes. Ese mensaje que ustedes van a recibir, esta notificación, yo necesito que ustedes me la puedan confirmar de recibido, que puedan verificar toda la información que ustedes van a encontrar en ese correo, en ese mensaje de WhatsApp, para que podamos ingresar a nuestras videoconferencias a partir del día lunes. Les comento, ¿qué es lo que lleva ese mensaje? Bueno, primeramente, pues el cordial saludo por parte de Inglés Corporativo. Les vamos a compartir también la fecha en la cual ustedes van a dar inicio a sus clases, que es este lunes 30 de octubre, que vamos a iniciar las clases de 8 a 10 de la noche. Van a encontrar la fecha. De igual manera, pues el enlace que ustedes van a utilizar para sus videoconferencias. Si ustedes tienen compañeros de su empresa en otros módulos, por favor no les vayan a compartir el enlace. O de igual manera, cada uno de ustedes va a tener un grupo específico, va a tener un distintivo de un código. Entonces, si usted por alguna razón no quedó en el mismo grupo que sus compañeros, por tema de envío de documentación antes o después o diferencias de módulos, por favor no compartirse la información. En el caso tenemos el enlace de Zoom, que es similar al que se les compartió de ahora. Ese enlace pues ustedes lo van a utilizar para todas las videoconferencias. Son las 20 sesiones en el caso de los principiantes. Ese enlace ustedes van a utilizar para en el caso de los intermedios, pues van a hacer ese enlace que les van a compartir el día de mañana, que ustedes van a utilizar a partir del lunes hasta su clase número 25. El meeting ID, la contraseña también para que ustedes puedan ingresar. De igual manera, pues el horario que ustedes han seleccionado de lunes a viernes de 8 a 10, el nivel para el cual ustedes van y el código que yo les menciono. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla el G1C, que es pues el principiante 1, en este caso es del mes 3 del año 2022. En ese caso, pues cada uno va a tener su código distintivo para que lo puedan tener en cuenta. De igual manera, pues el nombre del facilitador que les va a estar acompañando a ustedes en el transcurso del módulo. Y también les vamos a adjuntar el enlace para el grupo de WhatsApp. Les comento, con el enlace, únicamente pues ustedes tienen que seleccionar el enlace, los va a redireccionar, perdón, para que ustedes puedan unirse al chat. De igual manera, si ustedes tienen dudas o consultas, nosotros en el transcurso del fin de semana los vamos a estar contactando. Si tienen algún inconveniente, algún detalle de soporte, nosotros con gusto les estaríamos brindando el apoyo. De igual manera, la lista de reproducción de YouTube. Esa lista de reproducción, pues ustedes van a poder encontrar sus clases grabadas. En el caso, si ustedes quieren realizar alguna actividad, quieren verificar nuevamente la clase, quizás hubo algún detalle que quizás ustedes no comprendieron, pues ustedes tienen la facilidad de poder ir viendo las clases grabadas. De igual manera, pues un video para que ustedes puedan activar el usuario de su plataforma de aprendizaje. En este caso, nosotros el día de mañana y el fin de semana, pues estaríamos al pendiente para aquellas personas que son de nuevo ingreso y desean, pues, el tema de poder activar su usuario. Nosotros con mucho gusto estaríamos al pendiente. De igual manera, ya en unos minutos vamos a estar viendo el video para que ustedes puedan, pues, ir comprendiendo. En el caso, es una contraseña genérica que ustedes van a utilizar para que ustedes puedan ingresar a su usuario. Ingresan con su correo electrónico, es el que nos han proporcionado a nosotros, y la contraseña genérica, que son los números del 1 al 8. Tener mucho cuidado con eso para ir siguiendo los pasos y no tengamos ningún inconveniente. De igual manera, pues se les comparte el enlace del curso, que es el que ustedes van a estar utilizando según el módulo para el cual ustedes van. Y de igual manera, pues un pequeño documento de los pasos pues, que ustedes deben de seguir antes de poder iniciar el curso. El tema, vamos a hablar un poquito acerca de las políticas de la asistencia. Como les mencionaban mis compañeros, para las personas de nuevo ingreso y de igual manera para las que ya pues, han estado con nosotros en otros módulos, es muy importante que ustedes puedan cumplir
con un 80% como mínimo en las asistencias a sus clases y de igual manera pues un 80% en el desarrollo de sus actividades en la plataforma de aprendizaje. INSAFOR pues ha brindado a ustedes el tema de la beca para que puedan pues aprender acerca del idioma, tengan esa oportunidad que ellos les han brindado y pues ellos pues a cambio solicitan que ustedes puedan cumplir con esos dos requisitos. Entonces, al momento de ya estar inscritos al curso, ya en ejecución, ya en este momento, ya sus inscripciones ya se procesaron formalmente ante INSAFOR. En este momento no podemos decir, mire, yo me quiero salir, yo ya no quiero asistir al curso, yo ya no tengo tiempo o diferentes situaciones. Les comento, ya las inscripciones se procesaron, ya no podemos pues sacar a nadie, dar de baja a nadie. Mientras pues usted ya esté en ejecución, ya tengamos pues el aval de INSAFOR para poder iniciar el curso. Las asistencias a las clases, hago mención, se toma de la conexión que ustedes tienen en Zoom. Un ejemplo, si, bueno, la clase inicia a las 8 de la noche. Tenemos, por ejemplo, una persona que inicia a las 8 y 10, se conecta a las 8 y 10, entonces la asistencia de esa persona inicia a marcarse de 8 y 10 a 10 de la noche. Entonces, obviamente iba a ir teniendo la persona el detalle de los minutos de su asistencia. Son 2 horas clases que equivalen a 120 minutos, que es lo que nosotros esperamos que ustedes estén conectados en las clases. Los facilitadores durante las 2 horas clases, ellos suelen tomar asistencia, ¿verdad? Ellos van mencionando los nombres, van interactuando con ustedes. Entonces, quiero que seamos claros que no es únicamente que ustedes puedan decir presentes y ustedes se van a salir de la reunión y pues vamos a estar viendo ahí, por ejemplo, que tienen una conexión quizás de 10 minutos o de 15 minutos. Entonces, les hago la mención. La asistencia se toma de los minutos que ustedes tienen de duración dentro de la sesión de 8 a 10 de la noche. Entonces, para que ustedes también puedan tener en cuenta ese detalle. En el caso de la plataforma de aprendizaje, dentro de la plataforma ustedes van a poder también ver las grabaciones de las clases y de igual manera pues ustedes van a ir desarrollando sus actividades. Es una tarea por día la que ustedes tienen que ir desarrollando. El facilitador pues va a tener a criterio si las desarrollan durante la clase, si pues él los deja como tarea para el día siguiente, lo vamos a revisar, o pues ustedes pueden ir desarrollando sus actividades en su tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una persona que quiera adelantar toda la plataforma, quizás adelantar las primeras dos secciones en la primera semana, pues no habría problema, pero sí les hacemos mención. Es necesario que ustedes vayan avanzando al mismo tiempo que vayan teniendo sus sesiones, ya que pues todos los viernes se realiza pues una sumatoria, se hace la verificación de notas, cómo van ustedes, cómo van avanzando, si tienen dudas o consultas acerca de las tareas que ustedes van a ir teniendo. Entonces, de preferencia, pues que ustedes ya el día viernes ya tengan finalizadas sus tareas de la semana para que ustedes pues no tengan ningún inconveniente. En el caso, pues tener su cámara encendida siempre durante las videoconferencias informativas para una mejor interacción con el facilitador, con sus compañeros y pues lo que le mencionaba. La duración de la clase son 120 minutos, que son pues equivalentes a las 2 horas clase. Trabajar los ejercicios en plataforma de aprendizaje. De igual manera, pues una encuesta de satisfacción que se desarrolla pues en la última clase para poder pues evaluar cómo ha sido el desarrollo del curso con el centro de formación. Las normas de convivencia que debemos tener siempre en cuenta al momento pues de ustedes de ingresar. O de igual manera, ya estar dentro de la videoconferencia, tener el cuidado de tener pues su micrófono apagado cuando no sea necesario pues encenderlo, ¿verdad? En el caso pues hemos tenido inconvenientes que quizás se escucha conversaciones personales de los alumnos o se escucha quizás música o quizás van en el transporte colectivo y se escucha bastante ruido, quizás tengamos interferencias al momento de estar en la clase. Entonces pues tener el cuidado de que, pues, si no lo vamos a utilizar, tener siempre el micrófono apagado. La lista de asistencia. El facilitador, pues, siempre va a estar pasando la asistencia, como les mencionaba, dentro de la jornada de clase. Entonces, siempre estar atentos, ¿verdad? Para poder
pues estar participando, estar siempre al pendiente, pues de lo que el facilitador les va a ir indicando. En el caso, sí les solicito que al momento, pues, de ustedes ingresar a sus videoconferencias, poder ingresar con su nombre completo, según DUI, como nosotros tenemos el registro. Por ejemplo, tengo aquí, logro verificar el nombre de Kenia Lisset Murga Landaverde. Así como ella ha ingresado, así esperamos que todos puedan ingresar con su nombre completo, ya que pues hemos tenido inconvenientes, quizás ingresan personas con el nombre de su modelo del celular, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un Samsung y aparece el modelo de la marca, ¿verdad? Nosotros estamos verificando quién es esa persona. Le llamamos a la persona, miren, no se logró conectar a clases, no vimos su asistencia y nos dicen que sí se han conectado, pero en realidad la persona no ha ingresado con su nombre completo, sino que ingresó con otro detalle. Entonces ahí también vamos a ir teniendo inconvenientes, por lo cual pues le solicitamos siempre ingresar con su nombre completo para que pues tengamos un registro exacto. La cámara encendida, como les mencionaba, para una mejor participación. Siempre estar al pendiente de las indicaciones que el facilitador va a ir haciendo. Las clases pues, que ustedes van a ir recibiendo pues, son teóricas y también son prácticas para que ustedes pues, puedan ir interactuando con su facilitador, con sus compañeros, puedan ir solventando dudas. Tenemos una de las herramientas que nos brinda Zoom, que es el uso de los chats. También por ese medio ustedes pueden interactuar, no habría ningún problema. Levantar la mano, siempre pues que ustedes quieran participar o tengan dudas o consultas, mantener el respeto para sus compañeros. De igual manera, pues quiero hacer mención dentro de las normas, tener siempre una vestimenta adecuada, ya que pues los videos de las sesiones pues se encuentran en YouTube, que es una plataforma pues que todo mundo pues puede ingresar. Entonces, sí les pido que tengamos el cuidado del tema de la vestimenta. De igual manera, pues las actividades que podamos estar realizando mientras ustedes estén en clase para poder evitar pues inconvenientes a futuro. Las tareas y evaluaciones, como les mencionaba, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas pues se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Pueden adelantar contenido, como les mencionaba, no hay ningún inconveniente con ello. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a medianoche, ya que es pues un registro que INSAFOR pues, va verificando semanalmente. Dentro de las videoconferencias, bueno, ahí menciona el detalle de INSAFOR y les comento, dentro de cada videoconferencia, pues, INSAFOR está auditando el tema de la asistencia que ustedes van a ir teniendo, de las personas que se encuentran dentro de ella, el listado de las personas que pues, son correspondientes al curso. De igual manera, pues ir viendo cómo ustedes van a ir avanzando. Entonces, les hago la invitación para que siempre puedan estar presentes en sus videoconferencias. De igual manera, nosotros sabemos que existen pues situaciones de tráfico, trabajo. De igual manera, pues nosotros vamos a estar al pendiente para que ustedes de alguna u otra manera, pues siempre se puedan incorporar y puedan ir ganando su asistencia y pues aprendiendo día con día. La fecha límite para poder terminar el examen medio, de igual manera les comento que a mitad del módulo, para principiantes, intermedios y avanzados, siempre se desarrolla un examen medio, ¿verdad? Dentro de él, pues de igual manera siempre tenerlo en cuenta, es a la mitad del módulo. Y de igual manera, pues se desarrolla un examen final, que es pues ya en la última sesión clase que ustedes los van a ir desarrollando. Material de apoyo será compartido a criterio del facilitador en formato digital. En ese punto, pues les hago mención nuevamente para que ustedes se puedan incorporar siempre a los grupos de WhatsApp, ya que los facilitadores pues siempre comparten material extra. Material que a ustedes les va a servir, les va a ser muy útil, por lo cual pues sí es necesario que ustedes se puedan unir para que pues, puedan ir teniendo más apoyo. Como les mencionaba, en la semana 1 pues, vamos a estar trabajando la sección 1, en la semana 2 vamos a trabajar la sección 2 y el examen medio para los principiantes, ¿verdad? Que ya es la mitad de su módulo. En la semana 3 pues, vamos a ir desarrollando la sección 3
y en la semana 4, pues la sección 4 y el examen final. De igual manera, les comento que por parte pues de INSAFOR también se realiza el tema de los diplomas por cada módulo aprobado que ustedes han tenido. Entonces, esos certificados pues se comparten directamente a su empresa para que ustedes también puedan gestionar con su empresa. De igual manera, cerciorarnos que la información que tenemos de ella pues sea correcta, si hay cambios de personas que apoyen en su empresa, correos, nombres, de igual manera, si ustedes nos los pueden compartir para pues ser un poco más diligentes y poderle brindar el mejor servicio, con gusto pues quedaríamos al pendiente. Y bueno, para finalizar, vamos a poder, bueno, vamos a verificar un video. Les voy a compartir un video de cómo poder hacer la activación de su cuenta. ¿Me confirman, por favor, cuando lo vaya a compartir, si logran verificar la pantalla? ¿Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla de YouTube? Sí, sí, se puede. Excelente, ya se puede. Sí, se ve. Sí, es correcto. No se escucha, solo se ve el video. No se escucha el audio. Hola, hola. No se escucha el audio del video, solo las imágenes. Ah, ok, perfecto. Bueno, de igual manera, el video pues es explicativo, se están viendo los pasos y de igual manera, pues al finalizar, si gustan, yo también les puedo hacer un ejemplo aquí en vivo de cómo vamos a ir desarrollando la activación de su cuenta. Sí, se observan las instrucciones que están saliendo en la pantalla. Aquí está hablando, pero no se escucha nada. Creo que tuvimos inconvenientes para poder escuchar el audio del video, pero de igual manera en este momento les voy a mostrar. Vamos a ingresar a inglés corporativo. De igual manera ustedes ya van a tener el enlace directo para que puedan ingresar sin ningún inconveniente.
Ok, bueno, esa es la página principal que es de inglés corporativo, que es pues donde ustedes tienen que ingresar para poder hacer su activación de cuenta. En este caso, pues le vamos a dar en la opción que estamos viendo aquí y vamos, ya le pues les inicia a cargar a ustedes. En el caso, nosotros esperen las indicaciones que nosotros les vamos a dar el día de mañana para el tema de la activación. Entonces, aquí pues a ustedes les va a aparecer de esta manera, en el cual pues ustedes van a ir colocando su correo electrónico y pues en la parte de acá pues van a colocar la contraseña genérica que son los números del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vamos a dar pues en iniciar sesión, sign in. Y de igual manera pues a ustedes en esa parte de aquí arriba les va a aparecer un mensaje. Eso es para las personas de nuevo ingreso. Les va a aparecer un mensaje en el cual les menciona que se les ha enviado un correo electrónico. Ustedes tienen que verificar en su bandeja de spam. El correo pues es de parte de Online Inglés Corporativo y ese correo pues les va a servir a ustedes para que puedan tener la opción de activar su cuenta. Ya al momento que ustedes seleccionan pues el botón de activar cuenta, pues ya ustedes ingresan nuevamente a esta página, colocan su correo electrónico, colocan, perdón, la contraseña genérica y ya pues ustedes van a poder ingresar sin ningún inconveniente, van a poder tener el acceso a su curso y pues ya ustedes van a iniciar a poder verificar, a navegar en la plataforma para que ustedes pues no tengan ningún inconveniente. Entonces el día de mañana pues estar de igual manera al pendiente de las notificaciones que nosotros les vamos a ir haciendo del soporte ya pues a partir de esta noche ustedes van a poder recibir la notificación para que ustedes pues, puedan estar al pendiente. En el caso, vamos a dar un espacio para que pues ustedes puedan hacerme preguntas, si tienen dudas o consultas acerca del desarrollo, con mucho gusto pues estaríamos al pendiente. Una pregunta solamente, Marisol, unos compañeros en el trabajo están interesados también en la parte del desarrollo, porque pues, me vieron a mí que estaba un poquito, andaba embebido en esto, entonces quería saber si todavía se puede acceder, ellos pueden acceder al curso. Gracias. Si me puede repetir nuevamente porque le escuché un poquito cortado, Mario. La pregunta es referente, Marisol, al hecho de que si los compañeros de mi trabajo están interesados en acceder al curso, ¿aún es tiempo de que se puedan inscribir? Esa es la pregunta. Gracias. Sí, claro, no habría ningún inconveniente. Nosotros siempre pues nos encontramos en procesos de inscripción. Únicamente le menciono si no lograrían ingresar al mismo grupo en el cual usted está, pero sí podrían ingresar. Tenemos una campaña activa actualmente para nuestro inicio del 13 de noviembre. Entonces, todavía podemos compartir documentos. De igual manera para los demás, si tienen compañeros que pues deseen inscribirse. Siempre el tema del formulario de inscripción. Estamos solicitando en este momento la planilla de septiembre para que lo puedan tener en cuenta. Y pues son bienvenidas las personas que deseen inscribirse. Con mucho gusto nosotros les estaríamos pues realizando su proceso de inscripción. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame. Con la que están poniendo del correo, ¿esa es la forma en que nosotros trabajaríamos para hacer las tareas o hay otro método? No, esa sería la plataforma de aprendizaje que ustedes estarían utilizando. Ah, ok. Recordarles que las clases pues se van a impartir por la plataforma de Zoom y la plataforma de aprendizaje es la de inglés corporativo, la que yo les mencionaba y les mostraba hace unos segundos. Entonces, por esa plataforma ustedes van a desarrollar las tareas y de igual manera pues material extra el facilitador se los estaría compartiendo para que pues ustedes puedan ir haciendo quizás alguna actividad, tarea, alguna evaluación, pues ese ya sería material extra aparte de la plataforma de aprendizaje y el manual que va pues por cuenta de Inglés Corporativo, el centro de formación. Ok, muchas gracias. Bueno. Solamente estaríamos pendientes con la información que nos mandaría para ingresar a esa plataforma. Sí, correcto.
Únicamente pues esperen las indicaciones que nosotros les vamos a dar acerca de la activación. En el caso, ustedes, como les mencionaba, a partir de ese día ustedes van a poder recibir la notificación para el inicio de clases. Sí les solicito para las personas que son de nuevo ingreso, todavía por favor no hacer ningún proceso hasta que nosotros el día de mañana nos contactemos parte de soporte para poderles brindar el seguimiento correspondiente. Tengo una consulta. Sí, dígame. Al momento de inscribirme, les indicaba de que el día, los días miércoles tengo, los tengo comprometidos. Quizás no hasta las 10 de la noche, pero sí parte del horario en el cual yo estoy inscrita, ¿verdad? Entonces, me indicaban que podía estar de oyente ese día con cámara apagada y micrófono. Pero con relación a las interacciones y todo esto, no sé si me va a afectar en cuanto a asistencia o lo que la participación que hay ese día. En el caso, Carla, ¿de qué horas hasta qué horas usted estaría con esa actividad o estaría ocupada? De las 8:15, 8:30 hasta las 9:30. Sí. En el caso, Carla, bueno, de igual manera, son todos los miércoles, me indica. Sí. Sí, todos los miércoles. Bueno, en el caso, fíjese que sí podríamos ingresar de esa manera, para que usted pues también pueda ir sumando el detalle de su asistencia, pero lo esencial pues que usted siempre pues esté participando, ¿verdad? Porque de igual manera dentro de la sesión pues se realizan pequeñas reuniones el cual pues el facilitador los va colocando, ¿verdad? Por ejemplo, grupos de 3 personas, 4 personas para que ustedes puedan ir interactuando. En el caso, Carla, pues de igual manera nos tenemos que apoyar con su facilitador o facilitadora, quien va a estar apoyándole en el curso para que pues usted también pueda tener un mejor desarrollo de los temas en esos días en específicos y de igual manera pues usted siempre pues tenga su asistencia, ¿verdad? Gracias. Bueno, a la orden. Mario, diga. Se me escapaba solo una cosita, y en el caso, en el material que usted comenta, ¿ese material es imprimible o solamente es digital? Fíjese que en el caso del manual, nosotros se los compartimos de manera digital, ¿verdad? Ustedes pues tienen las opciones de poderlo tener siempre pues en su computadora, en su teléfono, en su tablet, como ustedes gusten, o si ustedes pues ya desean imprimirlo, ¿verdad? No habría ningún problema. Y de igual manera, pues el material que les comparte su facilitador, pues ya ustedes tendrían pues el criterio si lo tienen impreso o lo tienen pues de manera digital. Y Gracias. creo que Luis Fabricio Tobar. Sí, buenas noches a todos. Una consulta con referencia al material de los cursos anteriores, digamos, dentro del nivel en el que estamos, por ejemplo, en el nivel intermedio, los niveles anteriores, está el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo estoy en el 5, ¿hay disponibilidad de los materiales de apoyo del nivel, desde el intermedio 1 hasta el 4 anteriores, como para revisarlos? Sí, claro, no habría ningún inconveniente. Si usted gusta, nos puede, bueno, me puede escribir por correo o pues le puede escribir a alguna de las gestoras que están apoyando y con mucho gusto le podemos reenviar los manuales para que usted los pueda tener. Ok, perfecto, gracias. Bueno, a la orden. Saúl Barrera. Sí, buenas noches, solamente una consulta. Anteriormente estaba comentando de que a los de nuevo ingreso se nos estaría dando indicaciones el día de mañana. Sí, correcto. Para el tema de la activación de su cuenta, como les mencionaba, ¿verdad? Ahora van a recibir la notificación, pero de igual manera el día de mañana los van a recibir a través de WhatsApp y siempre el día de mañana se les va a estar dando el soporte para poderles apoyar a activar su cuenta. Les comento, dentro del programa tenemos a 4 gestores que nos apoyan con el tema de los seguimientos a los grupos. Les voy a mencionar brevemente pues algunas de ellas que tenemos, que es Clarice Gavidia,
Rebeca Flores, Carla Lemus, Oneida Valladares, y pues tenemos también a Mireia Jarquín. Pues las chicas se estarían contactando con ustedes el día de mañana para poder verificar si ustedes tienen dudas o consultas y pues estar al pendiente, ¿verdad? De las indicaciones. Y si pues ellas las contactan para poderles dar seguimiento a su activación o en general cualquier detalle del curso, pues siempre estar al pendientes y poder corresponder. Okay, gracias. No sé si habría alguien más que tendría alguna pregunta. Si no habrían más dudas o consultas, pues ustedes me indican y pues damos por finalizada la sesión. Todo claro. Todo claro. Todo claro, Gracias. Marisol. Todo en orden. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces de igual Todo manera, claro, gracias. gracias, Yancy. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Pues por haberse tomado su tiempo de podernos acompañar en esa videoconferencia. De igual manera, pues voy a quedar al pendiente. Si ustedes tienen dudas o consultas, pues tienen mi número de contacto. Y si no, pues ahí también están las gestoras que les van a estar apoyando para poderles dar un mejor servicio, para que ustedes se puedan sentir cómodos, se puedan sentir de una manera pues agradable dentro del desarrollo de su curso. Entonces vamos a quedar siempre a la orden, cualquier duda o consulta, y de igual manera pues estar al pendiente de las notificaciones que van a estar recibiendo en el transcurso de esos días y las llamadas para poderles apoyar. Ok, muchas gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. muy amable. Gracias, Buenas gracias, buenas noches a noches. todos. Bendiciones. Gracias, Buenas buenas noches a noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Se acabó.